con un El gobierno nacional una vez más exigió a la delegación de esta guerrilla en La Habana una muestra de buena voluntad. Pidió la pronta liberación de la sargento del ejército Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, secuestrados esta semana cerca de Fortul, en Arauca. Se transmitió por parte de la delegación colombiana a los miembros del Ejército de Liberación Nacional esta exigencia de liberación inmediata. El ministro aseguró que no hay información sobre un posible traslado de estos secuestrados a Venezuela. No está confirmado que hubiera sido trasladada. Estamos esperando todavía que muy pronto sea liberada. La conferencia episcopal también hizo este llamado al ELN. Que la liberen, ese es un signo de paz. Y no solamente lo pedimos, sino que lo exigimos como colombianos. Por su parte, el comisionado de paz, Danilo Rueda, calificó de absurdo este secuestro y también exigió la pronta liberación de esta mujer y sus hijos.